El mercado agrícola de Montevideo con República Radio y tenemos una invitada especial. Estábamos hablando minutos antes de la pausa con la directora del mercado agrícola sobre estos 5 años de esta hermosa institución que tiene la ciudad de Montevideo. Y en aquella oportunidad, cuando esto nacía, estaba precisamente nuestra invitada Ana Olivera, a quien le damos los buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos, al frente de la Intendencia de Montevideo. Y escuchando a María Elisa, se la notaba emocionada recordando aquellos momentos especiales cuando nació este proyecto. ¿No es así, Ana? Sí, primero muchas gracias por la invitación y que coincidiera con los 5 años del mercado, que me remueve muchísimas cosas solamente de mirar este techo. El día de ayer yo saludé desde la mañana temprano al arquitecto Pascual, que puso alma y vida en la arquitecto de la Intendencia de Montevideo, alma y vida en el proyecto, en la recuperación, en mantener la característica de espacio público que tienen los mercados. Este es un mercado, no es una gran superficie. Esta era una cosa que nos decíamos todos los días, ¿no? Y él logró, y saludaba a Beatriz Silva, que fue la primera directora que tuvo este mercado y que hizo la primera convocatoria, y recordaba a Marcelo Lombardi, y lo recordaba en la conversación con ustedes, que fue quien en el marco del llamado y el contrato que se realizó, hizo el plan de negocios, el primer plan de negocios al que Elisa hacía mención de qué cosas quedaron previstas para después. Pero sobre todo, lo que yo les decía a ustedes es que el mercado no es una obra aislada. El mercado fue y es parte de un plan que se llama el plan de revitalización de Goes, y Elisa decía el motor. Nosotros le decíamos en aquel momento el ancla, porque los supermercadistas dicen que los supermercados son el ancla de las grandes superficies. Y nosotros decimos que este era el ancla de la recuperación del barrio. Con una fuerte participación del Consejo Vecinal en la época que se instala el plan Goes, con la necesidad y de revitalizar del punto de vista habitacional esta zona. Yo recuerdo el director de un canal, enseguida que se inauguró este mercado, que me dijo: ustedes van a tener un problema con la seguridad en la zona. Y yo le dije: usted se equivoca. En realidad, es decir, el mercado, en la medida que fue construyéndose, porque mientras se construía también desarrollaba actividades, fue abordando el tema de la seguridad. Y quizás lo más emblemático de todo era aquí enfrente la manzana 861, la manzana que se le decía en la época de los tumanes, una manzana que para nosotros fue emblemática cuando nos plantea el PIT-CNT que querían homenajear a José Pepe de Lía, decir, bueno, es decir, va a ser una plaza nueva, hagámoslo en un espacio nuevo, no es que le pongamos y que tiene este valor emblemático de recuperación y de recuperación de un espacio que refleja el mundo del trabajo. Sin duda. Y por eso la vieja manzana 861, que las nuevas generaciones no saben que allí estaban los tumanes y que fue tirada abajo hace unos cuantos años, en esa manzana hoy está la Plaza José Pepe de Lía, para disfrute de los montevideanos y para los disfrutes de todos los que vienen acá, porque este dejó de ser un espacio solo montevideano. Así que felices 5 años, mercado, felices 5 años para el barrio que lo disfruta y que ha permitido la revitalización del barrio también, como fue parte del objetivo de este plan. El saludo, como hizo Elisa, a aquellos que creyeron en que esto era posible, algunos con dudas. Yo me acuerdo la dueña del Palacio del Café, que lo hizo con dudas en aquel momento. Es decir, bueno, todas esas cosas, todas las discusiones, y también aquellos que eran, algunos que quedaron, que eran viejos permisarios del viejo mercado, que recuerdo que en una semana
facturaron lo que facturaban en varios meses en el primer tiempo y que anda por allí la granja. Así que bueno, un saludo a todas y a todos, realmente felices 5 años y por muchos años más. Solo una pequeña reflexión. La inauguración se realizó desde acá, desde este mismo lugar, repleto de gente. Y entonces, a veces los agoreros, Elisa, que nunca faltan, decían, esto más de 3 meses no dura. Esto es del primer mundo y además es público, ¿no? Todo, tenía todo como... Bueno, qué bárbaro, claro. Estamos festejando 5 años en un espacio que sigue creciendo y va a seguir creciendo. Sin duda, la verdad que sí, qué lindo cuando los pronósticos negativos que a veces, influidos por intereses políticos o sectoriales, suman negatividad, se ven frustrados ante el resultado y ante el éxito, y hoy nadie puede negar, por aquí este micrófono, desde nuestro programa y desde este lugar, han pasado desde distintos sectores políticos y todos hoy reconocen la importancia del mercado agrícola en esta zona y para toda la ciudad de Montevideo. Así que por eso es lindo recordarlo con quienes fueron sus protagonistas centrales. Pero tenemos a Ana Rivera no solo para hablar de lo que fue su gestión como intendente y su decisión y su apoyo y su participación en este proyecto que hoy festeja 5 años, sino también en su condición hoy de viceministra del Mides, con mucho trabajo, Ana, con mucha actividad. La verdad que han estado en el epicentro del debate y de la agenda en estos últimos días de todos los medios informativos, un poco por el invierno que siempre hace que el Mides tenga una participación muy activa sobre por todo con la gente que está en situación de calle y ahora también con otros temas que lo ocupan y que están haciendo que ustedes tengan una participación muy central. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando se acerca el 15 de mayo, no solo es el cumpleaños de mi nieta, sino que es el día en que comenzamos el refuerzo, el fortalecimiento del plan, lo que nosotros llamamos contingencia, que es las medidas especiales para el invierno vinculada con la atención a las personas que están en situación de calle. Programa que funciona todo el año, no es que solamente funcione en el invierno, pero mucha gente que durante el resto del año no se acerca a los centros de los que disponemos, sí lo hace durante el invierno. Y una segunda cosa que no es menor, porque yo sé que esto cuesta entender y no es para sacarnos ninguna responsabilidad del Mides, porque entre otras cosas el Mides tiene razón, pero en realidad acabo de mencionar el 105. Esto es una actividad que realizamos muchas instituciones juntas. La interinstitucionalidad, yo sé que muchas veces es una entelequia para las personas, pero es decir, hay especificidades en las actividades. Entonces el Mides no tiene la especificidad de la salud mental, por ejemplo. No tiene, es decir, en realidad, la de la medicina. Por eso la importancia de que la emergencia de pública, como es el 105, sea parte de la coordinación. Y en este sentido funcionamos junto con la Intendencia, de hecho funcionamos en un local municipal como es el SECOED, allí en la calle Quijote, funciona lo que se llama la Intercalle, donde también el equipo de la Intendencia de Montevideo tiene un rol muy importante, porque la Intendencia tiene el rol de liberar el espacio público al uso público. Claro. Por lo tanto, con el apoyo del Ministerio del Interior, realiza esta tarea. Tenemos un centro especial cuando se produce un desalojo del espacio público por parte de la policía en la Intendencia, que se llama el Centro de Faltas. Simultáneamente con eso, en esta interinstitucionalidad, participa INAU, INISA y el Ministerio del Interior, tanto en la versión de los que tienen que ver con la ley de faltas, como en la Dirección Nacional del Liberado. Y voy a explicar por qué. Sí. En el tema del abordaje de calle, hay uno que es poco conocido, que es prevenir, ¿no? Porque todo el mundo dice, ¿y cuántos hay? ¿Y por qué hay? Y nosotros lo que queremos saber es quiénes son los que están. Entonces, de los primeros censos, las primeras cosas que hemos detectado es que quienes están, en general, han tenido una vida de institucionalización.
han estado en Amparo, en el INAU, se llamaba así antes, sí. Ahora, pero la gente entiende este tema, es decir, o sea que han pasado en el INAU una buena parte de su vida y cuando cumplen 18 años, no necesariamente al salir todos tienen un lugar y muchos de ellos van a la calle. Delimita la privación de libertad de adolescentes. En muchos casos, bueno, cuando terminan de cumplir tienen 18 años y muchos de ellos también. Y en el caso de los adultos privados de libertad, sucede lo mismo. Mucho, por diversos motivos, no pueden volver a su casa, a su barrio y terminan en la calle. Esta parte de la prevención ha implicado que, por ejemplo, haya acuerdo. El INISA ha hecho acuerdos con la Cámara de la Construcción y el SUNCA, con la Intendencia de Montevideo, con la Junta Departamental de Montevideo, para que esos adolescentes o que están cercanos a cumplir los 18 años antes de salir tengan un lugar de trabajo y que cuando salen continúen trabajando. Esto es muy importante porque les da otra posibilidad, junto con un convenio, porque también participa el Ministerio de Vivienda en este intercalle con el Ministerio de Vivienda, la posibilidad de una vivienda colectiva 4-5, es decir, que puede ser sostenida, claro, porque tienen trabajo. Eso es prevenir, porque ya sabemos muchos de dónde vienen. El Ministerio del Interior, con la Dirección Nacional del Liberado, el 24 de mayo, inauguró lo que llama la posada. Antes, como ellos decían, cuando alguien venía a la dirección y les decía, y bueno, ¿y ahora dónde voy? Y bueno, vaya a la puerta de entrada del Mides para ir a un refugio. Bueno, hoy la Dirección Nacional del Liberado tiene 60 plazas que no implican solamente tener un techo, que implica un convenio con el con INEFOP, que implica la posibilidad de capacitación para inserción en el mundo del trabajo. Digo, estas son algunas de las instituciones que participan en una tarea que hay una sola cosa que se ve, que es esa persona que ya está ahí en la calle y que algunos realmente se sienten conmovidos porque no debemos habituarnos a ver, claro, personas en la calle, y otros lo que desean es no tenerlo allí, pero eluden la realidad que está atrás. Porque hay una cosa que se confunde: no necesariamente todas las personas que están en situación de calle son personas indigentes desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de sus ingresos. Muchos tienen ingresos, inclusive algunos dignos ingresos, no es una, o sea, digo, estoy pensando en una señora que tiene 30.000 pesos de ingresos, por ejemplo, ¿no? Y que uno la ve caminando por 18 de julio con su valijita. Claro. Ahí la salud mental es un tema muy fuerte, y además, es decir, eso implica trabajar con esa persona, porque no es que no haya una familia atrás, es decir, inclusive llegamos hasta la curadora que tuvo en algún momento, llegamos a identificar a su hermano, es decir, hay profesionales que están en la calle, hay desde periodista, camarógrafo, bueno, esta señora a la que estoy haciendo es mención, increíble lo que nos estás contando, la verdad que revela cosas que por ahí nadie tiene idea, porque no se trata solamente de hablar de personas que están en situación de calle, se trata de hablar de personas. De personas, exactamente, claro. Exactamente. Y además hay un gran componente que es el tema del consumo problemático de sustancias. Es decir, en el caso de los más jóvenes, de consumo de cocaína, de pasta base, pero la separo porque hay quien consume, es decir, en el relevamiento que hicimos, cuando hicimos el censo en el 2016, casi el 90% aceptó ser entrevistado y decirnos los motivos por los cuales estaba durmiendo a la intemperie, no yendo al centro, porque también si miramos a las personas que están en los centros, algunas que hace bastante tiempo que están, ahí también vamos a ver personas que provienen del mundo del trabajo y que mayormente el vínculo con el alcohol, el alcoholismo, generó la ruptura familiar y bueno, y después todo lo que viene con ello. Así que es más complejo, decir que más complejo no nos inhibe de tener responsabilidades y no las eludimos como Estado. Por eso también la Secretaría Nacional de Droga es parte
de este equipo que trabajamos juntos. La Secretaría Nacional de Drogas tiene una unidad, se llama la Unidad Móvil de Atención, y va recorriendo Montevideo en distintos puntos atendiendo a personas que están con consumo problemático, buscando abordarlas. Y bueno, a veces tenemos éxito, que quiere decir que la persona acepta, es decir, el tratamiento, acepta que se plantee la revinculación con la familia. Y bueno, y en otras veces también, en estos días, hemos tenido un éxito también en la inclusión en algún centro. Por ejemplo, hace 15 días es alguien que hacía muchos años que estaba en situación de calle en Ciudad Vieja, y que en el sábado que más frío hizo estaba semidesnudo en la calle, y a partir de la intervención del psiquiatra que pone a disposición para trabajar en estos temas, esta persona finalmente fue ingresada en el pionero bueno. Del campo. Ana, veces pasa que hay personas que no quieren ir a los refugios porque están acompañados por sus mascotas y generan a veces ese cariño que hace que no quieren separarse de las mascotas. ¿Hay además algunos centros que aceptan? No hay centro, porque tuvimos una experiencia, estando yo como viceministra en el primer periodo de gobierno del Frente, el problema que nosotros pensábamos era que se trataba de tener un lugar donde tuviera un lugar la mascota también. Claro. Pero allí descubrimos que las personas, en estos casos, y por eso está asociado con otro tipo de problemas, es decir, duermen con la mascota. Claro. Y entonces duraban una semana, pero a la semana, cuando se daban cuenta que la mascota estaba en un lugar y ellos en otro, aunque era el mismo espacio físico, se iban. Claro. Y esto implica, por eso digo, seguir abordándolas, seguir trabajando con ellas en esa situación. Quizás este caso del que estaba haciendo mención, bueno, a veces llega el momento en que logramos la inclusión en un centro, que y desde ese lugar todas las instituciones que trabajamos, es decir, que incluye a ese equipo fantástico de la Intendencia de Montevideo, que es el equipo que funciona en el Sistema Nacional de Emergencia, que conoce el trabajo en calle desde el año 2001, cuando la Intendencia fue precursora de estas tareas con aquel frío polar, y que puede hablar de muchos de ellos con nombre y apellido, hasta los equipos, el equipo móvil del Ministerio de Desarrollo Social, o la dirección del 105, a la que la llamamos a cualquier hora, en cualquier momento, por estos casos de urgencia. Hemos hecho algunas modificaciones para tratar de dar mejor respuesta también, porque nosotros igual no somos ajenos a qué impactos genera muchas veces las personas en situación de calle, además de esta preocupación que nos genera y nos interpela como sociedad. Y por eso hoy la atención en el 0800-8798, que es el número al que hay que llamar cuando uno encuentra a una persona y no sabe muy bien, porque nosotros pusimos una placa donde dice, si uno piensa que la persona está con un problema, llame al 105. Pero bueno, nosotros hemos hecho una cosa sencilla, y es que entre el 105 y el 911, y nosotros hemos establecido una comunicación interna, de manera que la persona tenga que llamar una sola vez a aquel que quiera hacer una denuncia. Y simultáneamente con eso, también un cambio en quienes atienden cuando se hace una denuncia. Quienes están en la atención hoy son parte del equipo móvil. O sea, les toca unos días trabajar atendiendo el teléfono y otros días atendiendo a las personas. Entonces, esto significa que no es un call center más, claro, sino que es un call center calificado. O sea, saben qué preguntas hacer, es decir, y a su vez le pueden responder de otra manera a la persona que está realizando la denuncia. Y otras de las cosas en las que hemos estado trabajando es en tratar de evitar las colas delante de los centros, incluyendo modificaciones que vamos produciendo en la puerta de entrada, es decir, allí a donde se dirigen
las personas por primera vez. Antes tenían que ir 3 días seguidos, ahora una vez que van ya obtienen su lugar y además en vez de una puerta tenemos 2 puertas de entrada y además estamos haciendo una experiencia que tiene que ver nuevamente con esto que estamos hablando hoy aquí en este fantástico lugar, que es con la participación de los vecinos. Abrimos un centro en La Unión. Qué bueno. Ese centro que se abrió en La Unión tiene que ver con el gobierno de cercanía. Tiene que ver con que el día que se realizó el Consejo de Ministros en la zona del municipio D, en la reunión que se realizó en el Centro Cívico Luis Acuesta en Casavalle, donde el MIRES tiene oficina, aunque Luis Lacalle Pou dijo que no, había que trasladarlo para ahí, ¿no? Ahí hay una oficina del MIRES, del BPS, de Identificación Civil, del municipio, de la Intendencia, así hay un centro cívico muy pujante. Pero bueno, el día que ahí el MIRES recibió a los vecinos del municipio, vino la gente de la Comisión de Fomento de la Unión, vino la gente de los Rotarios de la Unión a plantear la necesidad de abrir un centro. Y nosotros le dijimos que en realidad en el eje 8 de octubre había un centro que había que tratar, y ellos decían, si se abre un centro acá, estamos seguros que la gente va a ir. Y bueno, nos tiramos al agua. Este año se abrió un centro allí en la calle Estañero de Munar, y en realidad el centro, quienes están allí son personas que estaban en situación de calle en La Unión. Los vecinos, una vez más, lo piden disparates bueno. Y tenían razón. Claro. Ana Rivera, la verdad que un gusto conversar, viceministra del MIRES, conversamos en su condición de exintendente hablando del MAM y también de la situación de calle y todo lo que se está trabajando desde el gobierno en materia social. Un gusto que nos haya acompañado en República Radio en este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y supongo que nos vamos a ver acá con la 5K. Por supuesto que sí. Porque sí, es un compromiso que hice cuando la Agrupación de Atletas del Uruguay hizo el lanzamiento. Qué bueno. Allá en el INJU, junto con la directora del MAM, con Elisa, estar presentes el día de la 5K acá, y mi hijo va a correr. Ah, buenísimo. Muy bien. Muchísimas gracias. Continuamos en minutos nada más con República Radio desde el Mercado Agrícola de Montevideo.